Me subieron acá en San Peña el semáforo, cuando yo paro para que esperando el semáforo, y se me arrima uno por el lado de la ventanilla mía, le pongo un revólver en la ventana y me dice que me quede quieto, y el otro se me sube y me dice arrancá, y me traen para acá, y acá uno me tira de la remera, que me rompe toda la remera, y me tira al piso, me bajan del camión, me ataron las manos y uno me tenía apuntado con el revólver y el otro me revisaba todo el camión. El precinto todavía lo tenés puesto, ese Sí, que está este ahí. sí, y el otro lo corté. Y se llevaron una mochila con la plata que llevaba, la recaudación del día, y me iba al banco a depositar. Vos sos repartidor de Sí, arco. de arco, sí. Bueno, el mal momento, más allá del robo, Sí, la digo. bronca, que no pasa nada, sí, tocaba de peor. ¿Les viste la cara? No, eran chicos jóvenes, de gorrita, andaban de gorrita, andan siempre de gorrita, le tocan la ¿Con cara. qué te amenazaban? Un revólver, me puso un revólver en la cabeza y me tiran en el piso. Bueno, esperemos que te recuperes, vas a hacer Claro. denuncia. Sí, seguramente sí, porque el trabajo te obliga, así que hay que hacer la denuncia y ¿Cómo te todo. pudiste liberar? No, hice fuerza y corté los precintos, son precintos finitos, así que hice fuerza, los corté y. Nadie pasaba, nadie vio nada. No sé, la verdad es que no sé el susto que tengo encima, hermano. No. ¿Cómo es tu nombre, va? Eduardo. Muchas gracias. No.